Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TDF, año 10, programa número 13. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muy bien, acá estamos, arrancando un nuevo programa, vacaciones ya iniciadas, mucha gente de vacaciones, pero nosotros acá firmes, como todos los martes, desde hace 10 años. Como siempre, tratando de traer un programa interesante. Va a estar con nosotros hoy Mónica Urquiza, presidenta de la Convención Constituyente, que hoy comenzó a tratar el reglamento, casi un 90% ya aprobado, van a continuar mañana. Bueno, vamos a estar charlando precisamente de cómo viene esta convención, que se puede decir que no arrancó de la mejor manera. En un principio algunos sectores parecían los Pimpinela, me engañaste, me mentiste, y la gente quiere que se comience a tratar y a debatir, y sobre todo a tratar de lograr acuerdos en lo posible. Y si no, presentar proyectos para nada más ni nada menos lo que va a ser la Carta Orgánica de nuestra ciudad, esperemos que por muchos años, pero tenemos más también. Así es, va a estar con nosotros la ministra de Gobierno, la doctora Adriana Chaperón. Recientemente se puso en marcha el Consejo de Salario, que tiene que ver con la Fuerza Policial y el Servicio Penitenciario. Una novedad a la hora de discutir salarios, los propios efectivos pueden elegir representantes para comenzar lo que sería una paritaria, si la trasladamos a otros escalafones, vinculados a la discusión salarial. Pero también se quieren discutir cuestiones relacionadas con el bienestar policial, con cuestiones de índole laboral. Así que de eso vamos a hablar, del trabajo que se está haciendo en materia de siniestralidad vial y las acciones que se van a llevar adelante en materia de prevención. Y seguramente muchos temas más. Bueno, todo indicado entonces para que arranquemos con Código TDF en vivo para toda la provincia, pero como siempre antes les presentamos a nuestros auspiciantes. Muy bien, arrancamos entonces con Código TDF. Como lo anunciamos, está con nosotros Mónica Urquiza, presidenta de la Convención Constituyente. Mónica, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. No, muy buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme. Buenas noches. De otro rol hoy, ya no como vicepresidenta, sí, sino como presidenta de la legislatura, perdón, sino en otro rol. Sí, efectivamente. ¿Cómo viene desarrollándose eso? Bueno, viene movidito. Hoy hemos tenido, por suerte y al fin, ¿no?, una jornada intensa desde las 9 de la mañana, terminamos alrededor de las 18. Comenzamos el análisis en comisión, porque nosotros tuvimos inicio a la primera sesión ordinaria, donde se presentaron los proyectos de reglamento interno, que el reglamento interno define cómo va a ser el trabajo dentro de la convención, ¿no?, para poder llegar a la aprobación de los asuntos que se vayan presentando por la modificación de los artículos que han sido llamados a reforma. Así que, bueno, presentamos, en total fueron presentados 5 proyectos de reglamento interno. Entonces, la Cámara se convocó a sesión y, perdón, a comisión para el análisis, porque no tienen dictamen de comisión, entonces para hacer un análisis. Hoy comenzamos con este análisis y la verdad que hemos avanzado bastante. Tomamos... ¿Muy distintos los proyectos entre sí? No, no son muy distintos. Hay puntos que son importantes y que son en los que están las diferencias. Entonces, se decidió por unanimidad de los convencionales que los artículos en los que por ahí había alguna discrepancia, dejarlos para tratarlos en el último orden y poder ir avanzando. Claro, ¿no? Que no trabe la discusión. Que no se trabe la discusión. Así que la verdad que esa decisión fue buena.
porque en el día de hoy, de un promedio que tienen los proyectos, el promedio que tomamos, el proyecto que tomamos como base, que es el de la primer minoría, que es el oficialismo, tiene 115 artículos. De estos 115 artículos, artículos más menos que le fuimos incorporando de otros proyectos, ya aprobamos 90. Bien. Es decir, nos quedan más o menos entre 15 y 20 artículos para terminar mañana. Mañana miércoles vamos a continuar a partir de las 14 horas, pero los artículos, por supuesto, son importantes porque tienen que ver con la definición de las comisiones temáticas. Hay proyectos que hemos planteado dos comisiones temáticas, es decir, dividir la carta orgánica en su primera parte y en su segunda parte, con los artículos que se llaman a reforma. Hay otros proyectos que plantean tres o cuatro comisiones. E incluso hoy en la discusión del resto de los artículos también se planteó de parte del convencional Coto hasta la posibilidad de una sola comisión. Porque también hay artículos, por ejemplo, planteándolo en una primera parte y segunda parte, hay artículos de esa primera parte que si se modifican están directamente relacionados con artículos de la segunda parte. Entonces es muy interesante el poder compartir estas ideas de cómo ir trabajando y esta idea de una comisión también es interesante. Hay que establecer una fecha límite para la presentación de proyectos, hay que establecer una fecha límite para el tratamiento también de estos proyectos. Recordemos que tenemos máximo 90 días y que después viene un trabajo en comisión, que ese es el trabajo intenso, en serio, donde uno... ahí las autoridades de la comisión o las comisiones temáticas pueden citarán a quienes estén involucrados en los temas. También está propuesta y hoy se aprobó la participación de los vecinos y vecinas en estas comisiones, que pueden opinar, consultar, es decir, hacer todas las preguntas y también incluso hasta poder aportar, ¿no es cierto? Todos los aportes, era la palabra en la que me quedé trabada, perdón, todos los aportes que, por supuesto, los convencionales analizarán y en caso de ser conveniente se van a ir agregando, ¿no? Digamos, nos queda esta parte de cómo va a ser el funcionamiento de la convención propiamente dicha en las comisiones. Pero por lo menos, se puede decir, arrancaron, porque tardó mucho el arranque. Había algunos sectores que estaban apurados por empezar, reclamando fecha, y cuando arrancaron, el otro día fue eterno, fue largo, algunas cosas innecesarias, mucha discusión, mucha pelea. Yo, sin querer faltar de respeto, simplemente dije, algunos parecen los Pimpinela, me engañaste, me mentiste, y la verdad la gente está esperando otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, realmente hay discusiones que uno lee el diario de sesiones de la convención que sanciona esta carta orgánica. La verdad que hay muchas discusiones que se repiten, Marcelo. Cambiamos los nombres y apellidos de algunos actores, pero digo, quienes cuestionan y quienes discuten permanentemente son los mismos actores, son las mismas discusiones de un lugar o del otro, pero el punto principal es el mismo y volvemos a... Sí, convengamos que somos fueguinos, quería abrir y cerrar con una elección, faltando el respeto a la gente, incluso a los que votaron a ellos, que tuvieron una muy buena elección, pero ¿para qué los hicieron ir a votar? Me pareció una falta de respeto. Sí, sí, esa fue una discusión... que yo incluso planteé mis dudas desde lo personal con respecto a esto, ¿no? Nosotros, desde el Movimiento Popular Fueguino, en un principio, cuando se llama a esta reforma, sosteníamos que no era el momento, que no era necesario, que estábamos saliendo de una pandemia, la situación social y el ánimo de la gente y demás. Pero bueno, hubo un poder del Estado, que es el Consejo Deliberante, que decidió que sí, y de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica, por los dos tercios, se aprobó la modificación de algunos artículos de la Carta. Entonces, uno como fuerza política, por supuesto, se tiene que presentar a la elección. Sí. Participamos de la elección, hicimos nuestras propuestas y le pedimos a los vecinos y vecinas que vayan a votar, insistimos, es más, todas las fuerzas políticas insistimos en que los vecinos... De hecho, se decía que no había interés en la gente, que hubo una participación excelente. Sí, o sea, que no había conocimiento de la Carta Orgánica, invitamos a que leyeran, a que la conocieran. Es decir, creo que todos hicimos una tarea de docencia importantísima
Y es la que ahora hay que aprovechar. Entonces también, la verdad que uno desde lo personal estaba en esa duda, ¿no? Digo, abrimos y cerramos solamente por una cuestión de ponerle nombre y apellido a la carta orgánica de una persona o de un partido político en particular. Digo, no, la verdad que ya está. La carta orgánica es de avanzada, tiene muchos artículos de participación ciudadana que son interesantísimos y muy importantes y que hay que mantener y que uno los va a defender. Lo hemos dicho en la campaña y lo vamos a hacer en el tratamiento. Porque además es parte del debate. O sea, totalmente. Decir, de los 106 artículos que se proponen, la mitad no me interesa reformarlas, deben quedar como están. Es parte de la discusión. ¿Puede ser ese un escenario? Sí, y hay otros artículos que la verdad que cuando uno empieza a analizar en profundidad, y hay artículos que necesitan por lo menos de ayornarse a la actualidad. Convengamos que hubo una pandemia. Creo que si no había pandemia, no sé si había necesidad o no de una reforma. Después de una pandemia, el mundo cambió. Y nosotros no quedamos afuera de eso. No. Se notó durante la pandemia necesidades que hay que reforzar, que rever, como para que se pueda actuar a tiempo y en forma. Sí, además uno también habla, ¿no? 20 años en lo que es una carta orgánica, lo que es una constitución, 20, 30 años no son nada. Pero también últimamente es como que hemos avanzado tan rápido que 10 o 20 años por ahí significan en avances de todo tipo, desde lo social, desde lo tecnológico, lo técnico, 50, 60 años de otras épocas, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos esta oportunidad, hemos llegado hasta acá, por supuesto hay que ponerse a trabajar. Y es en lo que uno intentó desde el primer momento, no ponerse en esto de que, bueno, el oficialismo llamó y si le falta un artículo a la ordenanza, si le falta una definición. La verdad que tenemos la responsabilidad de avanzar. Sí. Pero incluso discusiones que quedaron perimidas porque la justicia electoral ya se pronunció, ya la elección se hizo, autoridades electas funcionando. O sea, volver a discutir si la ordenanza de convocatoria era legítima o lo que fuera, es una discusión obsoleta ya. Ya está. Sí. Ya hemos pasado la elección, los vecinos y vecinas eligieron a los 14 convencionales. Digo, una convención muy plural desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las ideas y de lo que cada uno... Y entonces, eso también hay que aprovecharlo y yo creo que es un mensaje, de la sociedad que nos está llevando precisamente a esto. A ningún partido político, a ninguna fuerza política le dio la mayoría. Ninguno obtuvo los 8 convencionales. Digo, y de 9 fuerzas políticas que participamos, 7 hemos obtenido bancas. Entonces, esto también hay que analizarlo. Sí, y creo yo que es lo que nos obliga a decir, bueno, arranquemos, dejemos de discutir si un reglamento, si otro reglamento. No, y el lugar. Hoy pasé al mediodía y no se podía entrar. No. El Consejo Deliberante está hecho para 7 bancas más los asesores, no para 14 más asesores, más la gente. ¿Cómo se va a garantizar la participación de los vecinos de esa manera? Bueno, esta fue una discusión que se dio precisamente en la labor parlamentaria previa a la sesión. Yo le planteé a los convencionales, estábamos los 14 en la labor, y precisamente planteé el suscribir una resolución que habilitara un fondo, es decir, que habilitara recursos, no estamos hablando de más de 100, 150 mil pesos, que tienen que ver con gastos operativos para poder poner en condiciones, para comenzar a trabajar con las comisiones, el Centro Cultural Actuar, que ha sido puesto a disposición por el municipio, precisamente para que trabajen las comisiones por comodidad. Digo, hay que trasladar equipos de sonido, hay que instalar banda de internet que nos sirva para poder comunicarnos, para poder transmitir. Digo, toda una serie de pequeñas cosas que uno tiene que ir haciendo desde lo administrativo. ¿Y en qué quedó eso? No me habilitaron, que los gastos de la política, que nosotros no estamos de acuerdo, que si cuánta plata, que si está el presupuesto, que si no está el presupuesto, bueno, listo. Entonces decidimos que no, volvieron con esto de que los 14 convencionales tenemos que definir dónde vamos a estar, entonces se decidió ir al Consejo Deliberante y pasó lo que pasó. ¿Se van a quedar ahí? No.
Digo, creo que es una demostración de esto. Es una demostración. Lo que pasó hoy nos va a pasar mañana otra vez. Digo, estábamos los 14 convencionales sentados a la mesa, dialogando, intercambiando ideas, toda la gente alrededor nuestro, por poco encima nuestro. Sí, sí. Llegó un momento que tuvimos que hacer un cuarto intermedio porque la verdad no se podía ni respirar adentro. Estamos comenzando con una situación epidemiológica que también hay que tener en cuenta. Digo, hay un montón de situaciones que debemos tener en cuenta y que no nos podemos poner en este capricho de si la Carta Orgánica en su espíritu dice que tiene que ser la sede del Consejo Deliberante. Bueno, hoy a 20 años de la sanción, el Consejo Deliberante todavía no tiene su edificio. No tiene su propia sede. Claro, no tiene su propia sede. Se aprobó cuando el Consejo funcionaba en un edificio, hoy ya ese edificio no existe. Digo, uno necesita, necesita fondos hasta para comprar el agua que uno tiene que que uno toma durante la jornada. Sí, hay que ayornarse. Digo, bueno, hay que, la verdad que hay que ayornarse, hay que estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, espero que mañana, nosotros a lo que aspiramos es mañana poder acordar estos artículos que nos quedaron pendientes, definir ya un dictamen, si es posible, de mayoría con el acuerdo de los 14 convencionales. Bueno, si no, habrá disidencias que también serán presentadas y poder culminar esta sesión que está en cuarto intermedio a más tardar el día viernes. Entonces, de esta manera, el propio reglamento define que tenemos 3 días para definir bloques políticos, autoridades, integrantes de las comisiones o comisiones temáticas. Entonces, así ya empieza a correr los plazos de la presentación de los proyectos y que las comisiones puedan comenzar a trabajar in situ en los artículos que la gente quiere. Exactamente, que es lo que la gente quiere y necesita. Ahora, con todo este panorama que se dio hasta ahora, ¿cómo ves la búsqueda de consensos, ¿no? Porque de eso se trata, para tratar los artículos, para ver nada más ni nada menos la Carta Orgánica que va a regir a la ciudad. Porque puede ponerse de acuerdo, a mí me parecería bárbaro si sale un artículo con el acuerdo de todos, sería ideal. Pero también, bueno, está bueno esto de la disidencia, el discutir para tratar de sacar lo mejor. ¿Cómo ves esa búsqueda de consenso con este panorama hasta ahora? Porque de afuera se ve uff. Bueno, y es un escenario, perdón que acoto, de acusaciones respecto de acuerdos de determinados sectores de la oposición con el oficialismo. Y somos un parlamento integrado por 14 convencionales que formamos parte de distintas agrupaciones políticas. Digo, tenemos que llegar a acuerdos. Ninguna fuerza política tiene la mayoría por sí sola, digo, ninguno tiene como mínimo los 8 convencionales, ni hablar de una mayoría agravada cuando hablamos de 10 convencionales. Entonces, es lógico y es la democracia. Esto de poder discutir, de buscar acuerdos y consensos. Hoy, por ejemplo, de los 90 artículos que hemos aprobado, si mal no recuerdo, fueron más o menos 85 votados por unanimidad. Se trató de ir acordando. Iniciamos el trabajo tomando como base un reglamento de los 5 y sobre ese, que es el reglamento de la primer minoría el que tomamos, digamos del oficialismo, porque también hubo una discusión de que sí, que no, bueno, haciendo uso del famoso voto del desempate, que es una de las grandes discusiones, tomamos uno y decidimos tomar el de la primer minoría. Sobre ese fuimos trabajando artículo por artículo y agregando incluso artículos que tenían que ver con el proyecto de Somos Fueguinos, con el proyecto del Movimiento Popular Fueguino, con el acotaciones que hizo Republicanos, de Juntos por el Cambio. Está bien, tratar de buscar lo que decía recién el fuimos haciendo este trabajo. Digo, y no es malo, porque entonces yo qué tengo que decir, que Somos Fueguinos votó con la Cámpora. Como dicen, si yo voto, bueno, el Movimiento Popular Fueguino o Urquiza vota con la Cámpora. Digo, no. Obtuvimos esos consensos y se votaron los artículos del reglamento por unanimidad. La última, porque me queda un minutito nada más. Perdón, yo me... El punto más difícil es el tema de el doble voto de la presidencia, ¿no? ¿Cómo se ejerce? Ese es el punto que los distintos proyectos que se presentaron de reglamento es el que más discusión tiene. Sí, es el que más discusión tiene. Es el que tuvo la discusión hace 20 años en la también convención que sanciona esta Carta Orgánica. Se dio exactamente la misma discusión. Se dio por casualidad que el Movimiento Popular Fueguino tuvo
la presidencia de la convención en cabeza de Cristina Santana. En ese momento el Movimiento Popular Foguino había obtenido la primer minoría, pero también se puso en tela de juicio, a pesar de eso, el voto doble de la presidencia para poder tener el desempate. Hoy se pone en tela de juicio el voto doble de la presidencia para poder tener el desempate, además de poner en tela de juicio que evidentemente para algunos habemos convencionales de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, de acuerdo a la cantidad de votos que hemos obtenido. Se ve que los 14 no somos iguales esta vez. Y también continúa la discusión del voto doble. Digo, en el Senado de la Nación, en diputados, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados está obligado a votar en caso de empate. Digo, y por ejemplo, la señora Fadul, que es una de las que más objeta esta situación, fue diputada, creo que no planteó una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados por el voto doble. Hace muy poco fue el aniversario de la 125, con el desempate de Julio Cobos. La legislatura provincial también plantea el voto del desempate. No solo en el vicegobernador o vicegobernadora como presidente de la Cámara, sino del vicepresidente primero o segundo en ejercicio de la presidencia, tiene su voto como legislador y además tiene el voto del desempate. El Consejo Deliberante también lo plantea. La convención original lo planteó con alguna diferencia, esperando 30 minutos, si no el presidente de una comisión, si no... Digo, si no están inventando no hay nada. Nada que inventar. Sí, no están inventando nada. Digo, esto está es una clarísimo. Figura que ya existe en todos los reglamentos parlamentarios. Exactamente. Entonces, esto no es diferente. Después, bueno, hay distintas posiciones. Si yo soy porque yo soy, si no soy porque no soy. Pero bueno, yo no voy a entrar en cuestiones personales, sino que uno trata de encontrar los consensos, buscar los consensos. Hay escritos, reglamentos. Y la gente los está mirando. Y la gente nos está mirando, y esto es lo que realmente tenemos que entender, ¿no? Que tenemos esta responsabilidad, nos ha honrado, los vecinos y vecinas nos honraron con esta responsabilidad, entonces nosotros debemos ejercerla. Yo, al menos desde lo personal, Mónica Urquiza, y en representación de mi fuerza política, el Movimiento Popular Foguino, y de los vecinos que me han votado, voy en este sentido. Bien. Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias. Charlaremos a lo largo de estos meses. Seguro, seguramente de nuevo. Seguro. Gracias. Nos vamos al corte y ya regresamos. Estamos en vivo para toda la provincia. Muy bien, continuamos con Código TDF. Está con nosotros la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la doctora Adriana Chaperón. Adriana, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. No, al contrario, buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, lo decíamos en la presentación, este proyecto que se acaba de presentar con la idea de generar este consejo para generar y analizar el salario de la policía y del servicio penitenciario, toda una novedad de que puedan ellos también participar. Contar un poquito a la gente cómo es esto. Bueno, a ver, en los tiempos que corren hay muchas cuestiones de las fuerzas que hay que democratizar. Evidentemente estamos en una sociedad distinta y ustedes recién lo mencionaban por otro motivo, pero la verdad que la sociedad ha cambiado, los paradigmas han cambiado y necesitamos trabajar con las fuerzas de seguridad en esto. El gobernador, el día del aniversario de la policía de la provincia, ya por el mes de mayo, les anuncia que va a generar este Consejo de Salario para que ellos, como el resto de los trabajadores de la administración, puedan discutir sus remuneraciones, la forma de su distribución, entendiendo que la fuerza de seguridad, tanto policía como penitenciario, tienen como otros escalafones la de la administración particularidades que obviamente hacen que ellos tengan que estar involucrados en el tema. Así que nosotros la semana pasada sacamos una resolución donde lo que hacemos es, bueno, explicar la metodología con la que se va a elegir. Ellos necesitan, se va a elegir un representante del cuadro de suboficiales y de oficiales, en el caso de policía, uno por cada una de las tres ciudades, porque tenemos dependencia en las tres ciudades. En el caso de penitenciaría, Ushuaia y Río Grande, que es donde tenemos personal penitenciario, va a haber un representante de la plana mayor de las fuerzas, dos representantes del Ministerio de Hacienda, de Finanzas Públicas, y tres representantes del Ministerio de Gobierno.
Ellos tienen que conseguir avales, tal cual como tratamos de asemejar lo que hacen los partidos políticos en el caso de una elección. Ellos tienen que conseguir avales de sus pares, en el caso de suboficiales, de la ciudad por la cual se van a presentar. Es el 10% de los avales. Y una vez que están estos candidatos, bueno, ahí irán a una votación que va a ser voluntaria. Y nosotros explicamos por qué en algún momento planteamos o se planteaba poder ponerla obligatoria. El punto es que las fuerzas de seguridad tienen, a través de la ley que los reglamenta, determinadas situaciones que son consideradas faltas. Por ejemplo, no cumplir con una obligación que está establecida. En el caso de que el voto fuera obligatorio, aquel que no lo quiere hacer debe ser sancionado. Claro, es objeto entonces, de sanción. Tal cual. Esto no pasa en la comunidad, digamos, no pasa. No, lo sumo una multa, pero digamos... Si no te has jugado tu laburo. Exactamente. Claro. El voto es obligatorio, sí, porque uno... Y además uno trata de que se ejerza, porque es elegir a sus representantes. Pero bueno, por este motivo hemos puesto que no fuera obligatorio, a pesar de que yo entiendo que las fuerzas van a votar, porque, digamos, esto es una manera de que puedan participar. ¿Cómo lo recibió la plana de abajo, no la plana mayor, sino precisamente ellos que van a poder elegir y participar en esta especie de paritaria? Yo creo que ellos reciben bien todas estas medidas que estamos tomando respecto a democratizar las fuerzas, digamos, ¿no? Y esta es una más. ¿Es un paso a la sindicalización? Mira, la sindicalización es un tema a discutir que creo que está hoy establecida en muy pocos países. Bueno, sí, Uruguay es uno de los que tiene, en América el único. Y en el resto, días pasados que nos visitaba Sabina Frederick por la carrera de la licenciatura en seguridad, ella tiene escrito un libro sobre esto, nos decía que bueno, hay una situación en Barcelona que se da particularmente, que está sindicalizada la policía. Creo que hay que ir avanzando, pero que este avance es paulatino. Digo, sí. Hoy tenemos que empezar por las fuerzas de seguridad que tienen reglamentos y una ley muy rígida, con algunas situaciones que, como digo, hay que ir cambiando, pero me parece que es paulatino. O sea, la fuerza tiene que poder encontrar ese equilibrio, porque en definitiva sindicalizar una fuerza que además no va a tener posibilidad de huelga, de protesta porque son sancionados, claro. Digo, la verdad que lo que tienen que discutir son sus salarios y sus condiciones de bienestar, situación que también estamos trabajando. ¿Va a ser parte de la discusión del Consejo Salarial o es el Consejo otro Salarial solo? Solo salario. Solo salario, pero nosotros estamos trabajando con el área de bienestar, que en algún momento estaba un poco limitada exclusivamente a lo que tiene que ver con problemas de salud, entendiendo por salud el estado de enfermedad o no de una persona, y la verdad que la salud abarca muchísimo más que esto. Entonces hoy estamos ampliando todo ese concepto y entonces estamos yendo a ver, bueno, cómo viven, qué cantidad de gente alquila, si tienen vivienda o no, si cómo llevan su vida familiar. Tenemos en las fuerzas, como en toda la sociedad, pero en las fuerzas particularmente, una situación de violencia intrafamiliar que tenemos que resolver. Pero creo que tenemos que resolver también las condiciones laborales, porque cuando nosotros decimos que la policía y el penitenciario están sometidos a un trabajo de 56 horas semanales que no tiene ningún otro empleado de la administración pública, digamos, sin ningún día franco, ellos hacen 8 horas por 24. Esas 24 horas hasta regresar el otro día es donde hacen los recargos, los adicionales, o sea que son ficticias, no son 24 horas de descanso. Tienen muchas dificultades para llevar adelante una vida familiar organizada, digamos, pudiendo estar con sus familias, con sus hijos, organizando actividades. Sí, no hay horario, ahí es rarísimo. Y está bueno esto, más allá del tema de lo del salario, que puedan participar, esto que están haciendo hincapié, tanto en el bienestar, y sé que también están trabajando en la salud mental, que está relacionado, ¿no? Bueno, es algo salud. Que tiene que ver con esto que decías. Nosotros hace algo más de un año lo que hicimos fue copiar de alguna manera un programa que tenía el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tenía que ver con una línea de reclamos, que en principio hicimos un convenio para que pudieran atender ellos, que tenían más expertise en el tema, poder atender esos reclamos. Y a partir de allí, todo lo que surgiera de salud mental, hay una situación que se da en la fuerza que creo que, bueno, no sé si ha ocurrido, pero lo que ellos comentan es que en algún momento sí ha ocurrido. Ellos tienen como la idea de que algo que cuentan a un profesional de salud mental que pertenece a la fuerza, después se conoce en el resto de la fuerza. Creo que
eso hay que volver a construir la confianza y la credibilidad de que esto no pasa y que los profesionales de la salud son profesionales y jamás revelarán un dato que no pueden revelar además. Bueno, mientras tanto nosotros lo que hicimos es que todo lo que surgiera desde Salud Mental lo pudiéramos canalizar a través de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud. O sea, que se dé con personal externo a la fuerza policial. Que ellos pudieran evaluar y pudieran dar una devolución de ese caso que no tenga absolutamente nada que ver. De hecho, esta línea de reclamo es atendida por Acceso a Justicia y no por la Secretaría de Gobierno, que es la que tiene a cargo las fuerzas de seguridad. Tratando de que, bueno, se vuelva a reconstruir esa confianza, sí, de que en realidad cuando uno tiene un problema tiene que pedir ayuda y que estamos para ayudarlos y que esto no quiere decir que entre las fuerzas primero se divulgue ninguna situación personal que no deba divulgarse y además que esto traiga algunos inconvenientes, que por cierto los trae. Y no es el único lugar. Digo, en las fuerzas de todo el país, el problema es que cuando una persona que trabaja en las fuerzas tiene un problema de salud mental, lo primero que hace es pasar a situación de pasivo y retirarle el arma. El retiro del arma para ellos implica no poder hacer adicionales, no poder hacer recargos, con lo cual se les resiente el salario. Entonces, muchas veces vemos que hasta las propias familias, si tuvieran una situación X, no la denuncian, no la, claro, porque evidentemente esto trae una afectación económica, claro, una afectación al poner económica en juego la salud, hay una afectación económica. Por eso digo que hay que trabajar muchas cosas, sí, que hay que cambiar y hay que poder ir aggiornando a la sociedad actual y ver, bueno, cómo resolvemos esa situación. Es cierto que no pueden quedar con un arma, sí, alguien que puede utilizarla mal, sí, haciéndose daño así o a terceros. Digo, pero también es cierto que la gente tiene una vida y que su vida depende también de su salario y que en esto tenemos que trabajar para ver cómo lo resolvemos. Y en cuanto a por lo que menciona, este exceso de horas que están teniendo el personal, ¿es porque estamos con poco personal policial y por eso hay tanto recargo y hora extra que deben hacer? Más allá de que obviamente sirve para sumar un mango más a los ingresos. Pero digamos, ¿estamos cortos en materia de efectivos policiales? Mira, cuando nosotros llegamos a la gestión, ellos tenían una cantidad de recargos que eran de 5 horas o más, que era una cantidad de recargos que implicaba que trabajaran más de 12 horas. La primera definición del gobernador fue que no podían estar ese tiempo trabajando con la responsabilidad que implica mantener la seguridad pública, con el manejo de un arma. Digo, esto era imposible y entonces lo primero que nos marcó es tenemos que mejorar los salarios para que ellos puedan dejar de hacer recargos, porque es esto lo que hacían para tratar de poder compensar esta falta de incrementos salariales. El personal obviamente que nos falta y nosotros en esto hemos tenido acompañamiento no solo del Ejecutivo sino también de la legislatura, que tanto en la aprobación del presupuesto como ahora acaban de aprobar una ampliación de vacantes y nosotros las necesitamos porque además cuando tomamos estos cálculos que se toman de cantidad de policías por cantidad de habitantes, por ejemplo, la proporción que tenemos en realidad para la cantidad de habitantes que somos en las ciudades estamos bien. El problema es que nuestras ciudades, fundamentalmente la ciudad de Ushuaia, pero hoy ya toda la provincia, tiene una afluencia turística, claro, que es otra ciudad. Entonces, poder revertir esta situación y decir, bueno, ¿cómo atendemos al turismo? Porque digo, el turismo también, además de todos los atractivos que tiene Tierra del Fuego, reconoce este lugar como un lugar seguro, ¿no? Sí, sí. Donde pueden venir y pueden estar bien y tranquilos. Bueno, mantener esto implica tener más efectivos. Nosotros cuando llegamos teníamos un problema de efectivos femeninos y por eso hubo una promoción de 140 agentes mujeres, porque era lo que necesitábamos. Hay muchísimas denuncias de violencia de género en las cuales muchas veces necesitamos personal femenino y no lo teníamos. Y seguimos incorporando personal con este apoyo, obviamente que tenemos, pero sigo insistiendo, siempre es el recurso económico lo que me limita, no solamente las vacantes. Y pese, ¿no?, a los inconvenientes que pueda haber, la efectividad que tiene la policía de la provincia es increíble. Es decir, creo que en ninguna parte del país te deben de robar un celular y a las 2 horas o a los 2 días como mucho aparece. La efectividad es para destacarlo. Totalmente. Nosotros hemos creado, desde nuestra llegada, las fuerzas policiales han creado un área que no estaba, que es justamente llevar la estadística de cuántos delitos están resueltos. Y me parece que este es un dato que obviamente vamos a dar anualmente
y que es lo que le importa a la sociedad, ¿no? No solamente cuántos delitos, esto siempre se llevó y la policía tiene todas las estadísticas de por delito, qué porcentaje de delitos se atienden, sino además cuántos se resuelven, lo que vos decís, te roban un celular y a las dos horas sabemos quién. Hemos tenido, bueno, hoy el ciberdelito está obviamente a la orden del día. Bueno, la rapidez en estos días con lo que sucedió. Estas estafas con personas que no son de la ciudad y que rápidamente la policía termina diciendo, bueno, ¿quiénes son? Estas personas están aprehendidas. Entonces, me parece que tenemos una policía que es muy eficiente. Nosotros hemos y seguimos empeñándonos mucho en lo que es la capacitación de la policía, ¿no? Y del servicio penitenciario. Creemos que la única manera de tener efectivos más eficientes es capacitarlos. Sí, eso acompaña y ayuda a su profesionalización. Exactamente. Hay un tema, la noche, la madrugada, la salida de los boliches, que hace creo que 15 días más o menos comenzaron a vigilar en toda la ciudad, porque había problemas en Río Grande, problemas en Ushuaia, que son conocidos, patotas se pelean, cuchillazos, pasa de todo. Se pusieron unos patrulleros 5 o 6 de la mañana. ¿Se va a continuar con eso? ¿Cómo se puede manejar? Porque es algo cotidiano de todos los fines de semana. Sí, las fuerzas están trabajando y siguen patrullando y siguen estando en los lugares. De hecho, este fin de semana hemos tenido acá algunos inconvenientes de 2 personas lesionadas, de las que cuidan los lugares estos bailables. En Río Grande han tenido que cerrar también un lugar, porque muchas veces también apelamos acá a la responsabilidad de los empresarios, ¿no? Porque ellos tienen una responsabilidad en la entrada de los menores, digamos, en hacer algunos requerimientos para el ingreso que no tienen que ser de ninguna manera discriminatorios, pero que tienen que ser cumpliendo con las ordenanzas vigentes, y esto, por cierto, ayuda. Hay mucho problema con el alcoholismo, lamentablemente, y esto, bueno, eso es general. Esto en general. No tiene que ver con la noche ni con los boliches en la población. Cual, se han hecho operativos, no es nuevo, digo, de transporte y se encuentran positivos a la mañana saliendo a la ruta. Digo, tenemos un problema serio en ese sentido, que me parece que estamos trabajando y trabaja mucho también la ministra de Salud desde su área para tratar de atender estas adicciones y de poder resolverlo. Pero bueno, las fuerzas de seguridad, la policía hace un trabajo inmenso, como lo vimos en pandemia, que se ocupaba de absolutamente trabajos que no tenían que ver exclusivamente con la seguridad y que se ocupaban las fuerzas de seguridad. Bueno, hoy lo hacen con muchísimos requerimientos de distintas áreas que necesitan el apoyo, y ese apoyo está. Y el servicio penitenciario, bueno, yo no les tengo que contar lo que implica la tarea de la penitenciaría, que es realmente una tarea penosa, difícil. Y sobre todo acá en la ciudad, porque en la unidad de Río Grande la conocemos, hemos hecho informes. Está bien. Tenemos una unidad penitenciaria. Exacto, tiene lugar para incluso expandirse, pero acá estamos amuchados en el medio de la ciudad, en el centro de la ciudad. ¿Cómo es la situación en cuanto a la cantidad de población carcelaria? ¿Está bien para el tamaño de la unidad de Río Grande? No, hoy estamos necesitando entre 1 y 2 pabellones más, y digo 2 porque nosotros tenemos en la alcaldía femenina de Ushuaia, que está en el barrio Los Fueguinos, hoy alojada 14 internas, porque una acaba de ser alojada con prisión domiciliaria porque acaba de tener un parto, pero en realidad son 15 y algunas son de Río Grande. Entonces, lo que tratamos también es que en la unidad carcelaria de Río Grande podamos hacer un pabellón de mujeres, porque también esto implica las cercanías con sus familias, digamos, las visitas y obviamente que ellos reclaman estar en su lugar. Estamos desbordados con el número, por supuesto que en Ushuaia estamos peor, en Ushuaia estamos excedidos en la cantidad de internos que tenemos en general. Hoy tenemos 135 internos entre los 3 lugares, la caída femenina, Goleta Florencia y la jefatura, el edificio de arriba de la CR, de la jefatura de policía. Estamos excedidos. ¿135? 135, que pueden variar, ¿Y qué capacidad tiene? Y tenemos capacidad para, con mucha suerte, 100. Claro. O sea que estamos con 30 o 30 y pico internos de más. Y esto obviamente que pone la situación más complicada, ¿no? Porque obviamente que esta superpoblación nos complica el poder estar. A pesar de esto, el personal penitenciario hace un gran esfuerzo y nosotros no hemos tenido grandes dificultades, aún teniendo
estos lugares de detención en pleno centro de la ciudad, digamos, sí. ¿No? Estamos nombrando tres lugares que son céntricos hoy en la ciudad. Por eso es necesaria una cárcel en Ushuaia, ¿no? Pero lo vamos a charlar en el próximo bloque, pero tengo que hacer un corte. Hacemos un corte y seguimos en el próximo bloque charlando con la doctora Chaperón. Ya venimos. Muy bien, continuamos en Código TDF con la ministra de Gobierno de la provincia, la doctora Adriana Chaperón. Habíamos quedado en el bloque anterior, bueno, hablando, ¿no?, de los números que hay en el servicio penitenciario y este proyecto de cárcel en Ushuaia. Bueno, ¿qué pasa al final? Porque hubo algunas quejas en dónde iba a ser, donde se diga, creo que va a haber quejas. Sí. Sí, pero entonces, en particular vecinos de la 640 que manifiestan su oposición a la localización de esta unidad penitenciaria. Sí, tal cual. Nosotros, hemos... he tratado de tomar contacto con los vecinos, que la verdad que no nos llegó esa nota que ellos dicen que han presentado, pero nosotros no tenemos ninguna dificultad en reunirnos. Hemos escuchado sus ponencias en la legislatura, tanto de los vecinos como de las cámaras. Y digo esto, nuestra respuesta es, el lugar es una antigua cantera, un lugar que está impactado cerca de la empresa Sanatorium. La verdad es que es un lugar que ya está escalonado por el impacto de la propia cantera. La idea es que esta construcción también va a seguir ese escalonamiento. En realidad, de la ciudad no hay posibilidad de verlo. Desde la 640 se vería un techo y desde la ruta no se ve absolutamente nada porque después de piscicultura hay un morro que tapa todo ese lugar. O sea que si el problema es el paisaje, no se va a ver. Más allá que quiero aclarar que los detenidos son nuestros, digamos, son de nuestra provincia y tenemos que hacernos cargo lo que nos pasa, digo, ¿no? Y, perdón, pero peor sería que estuvieran sueltos. Tal cual. Y la verdad que la situación de seguridad va a ser mucho más seguro que lo que tenemos hoy, que obviamente que son lugares que no estaban preparados para esto y hoy alojan internos en pleno centro de la ciudad en los tres casos. O sea que me parece que la seguridad también está garantizada. Hoy los tenemos que trasladar para todo lo que tenga que ver con la educación, digamos, con educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria que ellos reciben, los tenemos que trasladar en Ushuaia hasta un lugar que tenemos frente a la escuela 16, fíjate, frente a una escuela jamás hemos tenido un problema, nunca. Ellos están muy contenidos, por supuesto que los que salen tienen orden de los jueces de hacerlo, no es una decisión nuestra, pero ellos allí reciben su capacitación, tienen talleres, son trasladados cada vez que tenemos que hacer alguna de estas actividades, que es todos los días. En este caso, todo eso estaría en el mismo complejo, o sea, no habría ningún traslado, los detenidos estarían como lo están en Río Menos circulación, ¿no?, en la ciudad. En el mismo lugar. Y estas son las quejas que nosotros hemos escuchado, bueno, que los pongan a estudiar, que hagan talleres. Bueno, la verdad que los detenidos trabajan, hacen talleres. Estamos ahora trabajando para poder avanzar en un proyecto similar al ENCOPE que tiene Provincia de Buenos Aires, que es una manera de que ellos puedan trabajar en una especie de cooperativas. La ley de cooperativas no permite que los detenidos las integren y por eso no podrían ser cooperativas, pero bueno, estamos avanzando buscar en esto. Buscar una figura. Hay que buscar una figura, no solamente para los que están adentro, sino para aquellos que salen con algún instituto de semilibertad, que tienen que cumplir determinadas reglas, que salen en situación de total indigencia, sin domicilio muchas veces, muchas veces sin familia en la ciudad y sin trabajo, porque obviamente que este antecedente tiene una dificultad. Muy difícil incorporarlos así nuevamente a la sociedad. Entonces, estamos trabajando para eso. Nosotros, la verdad que lo que intentamos hacer es que la reinserción social no sea un eslogan, sino que sea una realidad, porque los detenidos en algún momento cumplen pena y más allá de lo que opine cada uno de nosotros, que puede ser parecido o diferente, digo, cumplen pena y salen. Y están de nuevo en la sociedad y lo que tenemos que tratar todos es que salgan mejores para no lastimarse ni lastimar a nadie más en la sociedad, ¿no? Sí, que el servicio penitenciario cumpla el objetivo, la que lamentablemente que a nivel nacional sigue siendo una deuda pendiente por el hacinamiento en las cárceles, por las fallas que tiene el sistema para lograr la reinserción.
Totalmente. Y me parece que en esto también tenemos que sincerarnos, porque si no el discurso está muy bueno, los derechos humanos, está todo muy bien y nos entregamos diplomas y decimos que defendemos, pero después cuando tenemos que defender esto, que es la reinserción social de los detenidos, se trabaja. No es de un día para otro, ellos cumplen penas, algunos de muchísimos años, y ese es el tiempo que nosotros tenemos para aprovechar para que salgan mejores seres humanos y darles herramientas para no, en algunos casos, obligarlos a delinquir. Porque cuando salen sin ninguna posibilidad, sin conseguir trabajo, sin vivienda y sin posibilidad de comer, vuelven a delinquir. Entonces me parece que todos como sociedad nos tenemos que hacer cargo de esto y ayudar a que estas situaciones podamos resolverlas de fondo, ¿no? Otro de los temas en los que está trabajando el Ministerio tiene que ver con la siniestralidad vial. Se firmó un convenio, se presentaron ciertos números ahora vinculados con este estudio que se hizo del costo que tiene para todos en general el tema de la siniestralidad vial. ¿Cuál es el balance que hacen de este análisis general que se ha hecho? Bueno, este trabajo lo hace la Agencia de Seguridad Vial de Nación y es la primer provincia donde lo hace en Tierra del Fuego. Y la verdad que lo que muestran los números es terrible, ¿no? Porque nosotros no tenemos una siniestralidad tan grande comparada con otras provincias, mucho más grande. Sin embargo, los costos son altísimos. Los costos en salud son altísimos, los costos que no podemos medir, ¿no? Porque ¿cómo medimos el daño humano que ocasiona quedar con una lesión o la pérdida de un familiar? Digo, el valor de la vida humana. A esto se le pone un valor que en realidad es ficticio porque no existe un valor real y el costo es altísimo. Así que, bueno, creo que esto nos vino muy bien para seguir con estas campañas de concientización. La Agencia de Seguridad Vial y la Secretaría de Transporte están trabajando en todo lo que tiene que ver con educación. Y esto se hace con educación, educación en las escuelas, los docentes están capacitándose también para dar capacitación en los colegios. Estamos ahora con este sistema de retención infantil segura, que es bueno poder entregar las sillitas, obviamente no se pueden todo, tal cual. Pero poder entregarles y que la gente se acostumbre que cuando va a llevar un menor avise para que el taxi o el remis vaya con la sillita como corresponde. Estamos tratando de que la gente concientice cuando sale la ruta, el menor es el más vulnerable y que esto de que no nos va a pasar, la verdad que la experiencia demuestra otra cosa, nos pasa. Tenemos que corregir muchas cosas. Se ha aprobado la ley en la legislatura de la alcoholemia cero para la provincia, que no estaba, y me parece que esto también es importante. Nosotros sabemos que a veces molesta y recibimos los llamados por las molestias de hacer alcoholemias, de revisar las cubiertas, que sean las que corresponden. La verdad que la única forma de bajar la siniestralidad es hacer educación y prevención. Y la prevención son estos controles, ¿no? Hoy nos decían que, no me acuerdo, hicimos una nota en la radio, que hay casi un 40% de gente circulando sin las cubiertas adecuadas, muchos por un tema económico. Pero está mal igual que circulen. Sí, tal cual. La verdad que el tema económico es real, pero es real y es grave. El tema de que no hay cubiertas también. Es real, porque nosotros lo padecemos con las áreas que tenemos que sacar a la ruta y muchas veces no nos entregan las cubiertas porque no hay. Digamos, y esto es una dificultad y hemos trabajado también con las empresas para ver esta homologación. Bueno, no todas tenían el logo que se pedía, entonces hay que trabajar también para ver cómo recuperamos esto, qué podemos hacer, si algunas cubiertas siliconadas que no están equiparadas con clavos las podemos tomar como equivalencia. Pero digo, las molestias que a veces se ocasionan por un ratito más esperando al lugar donde vamos, la verdad que tenemos que pensarla en función de la siniestralidad que tenemos. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cómo impacta, hiciste mención a las cubiertas que no hay, este momento que estamos viviendo de inflación permanente, cómo impacta en el Ministerio, en la actividad del Ministerio? Bueno, para el Ministerio es terrible. El Ministerio, además de ser muy grande, tiene todas áreas operativas, ¿no? Policía, transporte, defensa civil, derechos humanos, toda gente que se mueve, penitenciaría, gente que permanentemente necesita moverse. Hoy estamos con muchísimas dificultades, no podemos comprar la ropa. La comisión de auxilio a la que le queremos comprar la ropa adecuada para poder salir a hacer las tareas de rescate que hacen, que es muy loable su tarea, pero no podemos conseguir porque es ropa importada y la verdad que no se importa, las licitaciones no se presentan los proveedores. Los automóviles, ¿no? Los vehículos, necesitamos vehículos para la policía, necesitamos vehículos para transporte. Y la verdad que no, las licitaciones fracasan porque no se presentan, no hay entrega y hemos tenido dificultades con las cubiertas. Digo, hasta ahora recién se están entregando las cubiertas con clavo que
Se compraron centralizadas en toda la administración para poder tenerlas ya en el mes de mayo. Claro. Bueno, no se entregan, hay algunos rodados que no hay en existencia. Entonces, bueno, es un trabajo realmente muy minucioso para tratar de cumplir con todos. Pero bueno, la verdad que la situación está siendo muy difícil por todo lo que vivimos, ¿no? Me queda un minutito y medio. Un balance de la gestión. La semana pasada estuvimos con el jefe de gabinete y nos dijo, y sí, la verdad que nos quedan muchas cosas para seguir trabajando y tenemos ganas seguramente de seguir por otro periodo, teniendo en cuenta el año electoral del año entrante. ¿Qué balance haces rapidito de este tiempo de gestión? Hicimos un montón de cosas. A veces nos cuesta verla a los funcionarios porque estas cosas que hablábamos recién de lo que no podemos y lo que no logramos hace que todos los días uno se vaya con un sabor amargo de algunas cosas que no pudo lograr. Pero bueno, nuestra función es poder mirar realmente la mitad del vaso lleno y que esto nos dé fuerza para seguir trabajando. Estamos acá porque tenemos que brindar un servicio a la comunidad y esto es lo que tenemos que hacer todos los días y hay que pelear con todas las adversidades, que son muchas, ¿no? Bien. Adriana, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TV. Bien, así llegamos al final del programa, como siempre justitos, pero interesante, ¿no? Los temas tratados. Sí, mucho camino por delante para la convención constituyente, así que vamos a tener mucho para hablar seguramente en los próximos meses. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene. Nos encontramos próximo martes, 21 horas, como siempre, aquí en la televisión pública Foina, con Código TDF, en vivo, para toda la provincia. Chao, gracias. Chao, gracias.